Overdub. Shoot the watch gun up, capo. Shoot the watch gun. Pero si fue ayer, que yo salí, cita, fue ayer, cita, no diga que no, si usted no está trabajando, y usted no sabe nada, usted se fue a trabajar, yo me fui a donde el médico, y encontré mi puerta abierta, pero yo creí que había sido práctica, que había venido y había abierto, y resulta que pues uno de sus dos cogidos, me entrega lo que se robó, sale 4 millones de pesos. Y si no, te lo juro, hay un muerto. ¡Te lo juro por Cristo lindo! Pues llamo ahora por donde están los dos hijueputas. ¿Dónde están esos dos hijueputas? Porque ayer fue cita. ¡Cita! Uno roba y ese día no sale para que yo le llame. No se den cuenta de nada. Pero ellos entraron a mi casa. Ellos entraron facilito el colgado que se robaron por la ventana. Pues si usted no tiene más que los pero ¿cómo? Lo llamemos porque Marina no va a decir una cosa. ¿Qué fueron ellos? Usted dice que ellos. Ustedes por dónde entraron, por dónde entraron. A mí me robaron quien se robó. Claro, claro. Se robaron, pero las coyoturas del culo. Llámeme la policía, hijo de puta. Fueron ellos, se la quiere llevar, le roba la chocha, suyo que es lo único que tiene, hermana. ¿Sabes qué hicieron? Se metieron por la ventana por la parte de atrás. Se robaron, amarraron y sacaron por la ventana de este lado de la ventana. Facilito. Por aquí cuando yo entré y encontré la puerta abierta. Fácil tirarse por ahí, ¿no? Facilito que ella preste la cara para que ellos se entren y roben y se tienen que bloquear callados. ¿Y es la primera vez o qué? Pues puta, ese tal memo, ese tal tira, pero que lo robaron. Háganme un chiste ya que vine porque vine. ¡Te lo juro! Que me entregan eso. ¡Te lo juro! O lo mando a matar, pues puta. Es que ella. Overdub. Shoot the watch, you got me up. Capo. Shoot the watch, you got me up.
Esa era una vecina desquiciada. Esperen por más. Mr. Beer. Mr. Beer. Mr. Beer. Go for sin. Show his end.